cultura de nosotros, pues, es cazar eso, cazar, pues todos los ticunas cazan, de eso vivimos, de eso todos los ticunas vienen, de esa cultura de la carne de monte. Para la población chocuana, nuestra tradición culinaria está íntimamente ligada a la biodiversidad que está en nuestros bosques y a lo que produce también nuestros ríos, ¿cierto? Ya que en las regiones campesinas generalmente no hay cultivos o explotaciones avícolas, ni porcícolas, ni de bovinos. Por lo tanto, la mayor esperanza de esta gente está en la fauna silvestre. La cultura está íntimamente atada a la cacería desde tiempos primevales, porque somos lo que somos gracias a la cacería. Pues el consumo de carne de monte es un tema generalizado en toda la geografía colombiana, fundamentalmente en los contextos rurales, donde pues la gente ha tenido prácticas de aprovechamiento y utilización de especies que son importantes para ellos en términos de la alimentación. Es parte fundamental de la identidad social de la gente. Bueno, pues aquí pues está armado la trampa, está pues para armarlo ya. Bueno, se le instala, ¿no? Se le arma en esta posición. En esta posición, ahí está armado la trampa ya. Y cuando pase el animal, digamos, pase, no choca la cuerda esa de aquí, le jala. Para las comunidades locales, entonces, la importancia de la carne de monte y del consumo de carne de animales silvestres tiene que ver con cómo se reproduce la cultura y tiene que ver con cómo se construyen identidades sociales que han estado marcadas por el consumo de estos animales en el contexto rural. Soñar el día que llegó el viernes y al otro día ser sábado y levantarme a armar mi trampa, pues era una de las satisfacciones más grandes que uno tenía como niño en esa época, armar trampa, digamos, atrás de la casa, coger su ratón, coger su chucha, digamos, coger su comadreja, un chuán, pues eso hacía uno demasiadamente feliz. Los animales que yo cazaba particularmente, yo los llevaba a la casa, pero me hacían botarlos, no sabiendo que estaban, era un biólogo prácticamente en la casa. Cuando salimos a poner trampa es divertido porque uno tiene la certeza que va a coger el animal y compartirlo con los demás amigos. La mejor alimentación en cuanto a la carne es la de monte, porque por eso duraba tanto de primero la gente. Ayer enterramos una señora de 105 años, porque ella no comió comida con tanto químico. Entonces, pero no es igual que usted comerse una carne que es natural, que usted comerse un pollo que viene de un galpón, con un tratamiento de drogas, de tantas vitaminas y tantas inyecciones, no sé, no es algo bueno, porque entonces ahí donde nosotros nos damos cuenta de que pues hoy nos resultan una cantidad de enfermedades dentro de las familias. Yo hice mi menú y lo pasé a la Universidad Nacional. Entonces, pues él me dijo, pues pase su menú, cómo usted va a ofrecer un plato a un alumno que pueda desarrollar bien la mente, como más tranquilo. Entonces la mía fue más como decir, sana, sin químicos, que los alumnos mismos decían, eso sí quiero. Entonces yo salí aprobado pues en eso por 6 meses y le di todo el tiempo, le di carnita y monte. La seguridad alimentaria está en medio de todo el debate,
de qué es el bienestar, de qué es el desarrollo, de qué es el buen vivir, de qué es la diversidad cultural, de qué es la autoridad ambiental, de qué es el manejo del territorio, de qué es el ordenamiento territorial. Todo eso confluye con seguridad alimentaria. Y ahí, y en el bosque tropical, es en donde más debates tenemos, porque solo el bosque como proveedor de alimentos es impresionante. En cuanto a la parte de la casa, que es la parte más importante, la parte de la alimentación diaria de las familias, es donde nosotros tenemos más de problemitas con las autoridades. ¿Por qué? Porque de la casa, del sustento familiar, algo que nos queda lo podemos sacar hacia la comunidad o hacia la cabecera municipal, pues, para venderla y así comprar nuestras necesidades. Pero resulta que llevando la carne, la que sobra ya del sustento familiar, entonces la llevamos a la cabecera municipal, y entonces ahí es donde tenemos problemas con la policía, que con la corporación. El decreto 1076 del 2015, ¿sí?, donde habla que toda persona que esté transportando una especie tiene que estar aprobada por un buconducto, ¿sí?, un documento. Pero uno no puede negar esas costumbres que ha tenido de pequeño, que el papá y la mamá le han enseñado a comer eso, ¿sí? Que si lo van a hacer, lo hagan dentro de una comunidad, ¿sí?, que es más factible, que la autoridad no le va a llegar allá, ya que ellos hacen uso de sus costumbres. Las autoridades se dieron cuenta que yo sacaba para la universidad la carne de monte, y en dos ocasiones llegaron la policía, llegó de una vez con lo de este Corpo Amazonía. En el momento que un indígena escoge ser un indígena urbano, escoge irse para la ciudad, pierde el privilegio de la carne de monte. No tiene derecho a comer en un restaurante donde va a pagar carne de monte, porque está promoviendo la cacería ilegal insostenible. Yo dije, un momento, que yo dije, señor, pero es que eso es nuestros alimentos. Si usted me quita la carne de monte, es falta de respeto con mi cultura. Es muy difícil diferenciar actividades de subsistencia de actividades comerciales cuando uno está entendiendo los medios y las estrategias de vida de comunidades rurales. Y pues ahí es donde están fundamentalmente las prohibiciones. Mira, aquí cuando me traen carne de monte a vender, ya sea de boruga, venado o armadillo, aquí se le tiene escondida. Cuando la persona a la que le gusta pregunta, viene a preguntar aquí al sitio del negocio, uno va y lo saca donde lo tiene y le vende sus pedazos, dándose de cuenta que la policía no esté pendiente por ahí, porque siempre es peligroso la venta de monte. Porque a mí como tres veces me hicieron llorar a mí la policía. Me quitaron 50 kilos, la otra vez 40 kilos, la otra vez 30. Yo apenas que traía yo para la casa. Y mis hijos de hambre, mis hijos en el colegio de hambre. ¿Qué le voy a dar de comer a mis hijos ahora? Yo vengo esperanzado de eso. Y a mí me dolió. Porque usted sabe que caminando tres días, y por eso es que yo me puse a llorar. Yo dije, ¿cómo van a hacer eso? Después de yo sufrir, ¿y para qué me quitan? No, tampoco, no puede ser eso. Las dificultades últimamente que han tenido los cazadores pues están ligadas a lo que nosotros conocemos como motores de pérdida de la biodiversidad, que son diversos motores de pérdida. Ya hemos hablado pues de la minería, que actúa en dos sentidos. Una, porque destruye pues los ecosistemas donde están las especies que proporcionan la proteína animal que la gente consume. Y otra, pues porque la gente cambia de vocación productiva, pues digamos de cazadores a pescadores, pues se cambian a mineros, porque la rentabilidad económica es mucho mayor.
esa cultura de sacar y no retribuir. Se acaba el bosque, se acaba el territorio, entonces se llevan el oro y ya la gente donde fueron a sacar el oro ya es un territorio que queda inutilizable, ya ahí no pueden sembrar, ya en ese territorio no vas a volver, de allí no vuelves a comer. El Boca Chico, por ejemplo, ya no sube a este río por los mercurios de la retro. Ya, entonces nos quedamos sin Boca Chico. Y ya acabaron con el río, porque ya uno en el río no hace un grano de oro. ¿Qué deja la minería? Solo deja violencia, deja unos impactos culturales y sociales enormes y pasivos ambientales. Y entre más ilegal es, pues peor todavía. La minería casi que no deja nada bueno. Se ha disminuido bastante la cacería por el problema de que ya uno va al monte inseguro. Entonces todo eso y uno tiene que cuidarse ya. Por otro lado, pues está, como se ha mencionado anteriormente, la presencia de grupos armados al margen de la ley. Es difícil pues salir a cazar, digamos, con armas de fuego, porque uno andar con un arma en el monte donde hay otro personal armado, pues es difícil. Pues la vaina, pues la violencia, lo que uno se mete hacia la selva y cuando menos pensó, una mina, entonces el peligro que uno tiene. Y no puede uno andar con armas tampoco, pero cuando no están ellos, están el ejército. Ese es el problema, porque todos los días, oye usted que pasa, acá cayó uno. Todos los días hay violencia. Tenía 5 años de edad, desde ahí inicié a trabajar en el monte con mi papá, subiendo y bajando lomas, caminando cañadas, mejor dicho, hasta el día de hoy. En la cacería tengo mucha experiencia, porque desde niñito mi abuelito me enseñó eso. Guagua se alimenta de frutas, ella come plátano donde hay siembras, come frutas, de distintas frutas en el monte. Esta planta la utilizamos para darle daño a los perros para que cacen. Se utiliza ella y como 3 o 4 plantas más y raíces de árbol. Se machaca, luego se hace el baño y se baña el perro y eso lo pone fino para cazar. He aprendido muchas cositas. Muchas cosas. Y eso me ha defendido. Eso me ha defendido un poco. Mira, el cazador sostenible es el primer interesado en que exista que cazar. A él no le interesa amanecer un día y que no haya que cazar. Entonces él es el primero, uno que tiene el tiempo de campo en la selva conociendo los animales. En Colombia, por lo menos, le hemos abierto un gran espacio a los saberes locales y tradicionales. Y le hemos abierto un espacio grande a la relación entre la comunidad y la fauna silvestre. Aquí ese espacio de interacción con los saberes locales y tradicionales ha sido muy bienvenido. Le hemos dado espacio y le hemos dado salida. Todas las investigaciones deben ver todos los aspectos para poder tomar una decisión, desde las limitaciones y tradiciones culturales que regulan la cacería hasta la forma de vida y cómo está cambiando la forma de vida. El monitoreo pues que a nosotros nos dieron aquí en el celular, tenemos un poco de preguntas aquí. Bueno, yo voy a la cacería, no conseguí nada, vengo, lleno el formulario que tengo ahí, bueno, no casé nada, en tal mapa me fui, miro la mapa, tal, 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 registro a los otros que van, pregunto con los que yo trabajamos en Ariumacuchí, los que están ahí, preguntamos si salió a cazar, me dicen no. Vienen otros, yo salí a cazar, pero no traje nada.
y a base de ese, pues para que vayan sabiendo que los cazadores a veces no matan todos los días, de vez en cuando. Entonces, estas son la cantidad de lo que se ha cazado durante todos estos 4 meses del año. Lo verde que se ve aquí son las crías de los animales. Entonces, por accidente se ha cazado una cría. Entonces, como es cría, entonces no se deja por fuera, sino también se monitorea eso para sacar un balance durante todo el año. Es necesario seguir precisando conceptos y entendiendo contextos locales para entender mejor las expresiones locales de cada uno de los tipos de relación con la fauna silvestre. Empezamos a hablar de buenos y de malos, y el problema de la sostenibilidad, en este caso, alrededor del uso de la fauna silvestre, pues tiene más que ver con entender quiénes son los actores sociales y cuál es el rol que tienen en el caso de manejar efectivamente sus recursos naturales. La legislación, ¿en qué se basa? ¿En qué tipo de participación? ¿En qué tipo de información generada? ¿En qué tipo de análisis conjunto? ¿En qué tipo de concertaciones para poder definir una legislación? No puede definir políticas generales y políticas públicas con respecto a la conservación y al uso de la fauna y al uso sostenible, pero esa especificidad, ¿en dónde está generada? ¿En dónde están generados los espacios para el debate de eso? Y los espacios inclusive para la generación de la información básica. La legislación no recoge los aspectos simbólicos del uso de la fauna, ni esa visión que tienen las comunidades tradicionales. Entonces, ¿qué tan adecuada termina siendo una legislación de estas? ¿Qué tan aplicable no solamente al contexto de Leticia o de la carne de monte o las plazas de mercado, sino a cualquier otro contexto local? El desarrollo que nosotros tanto anhelamos, lo que tanto queremos, que es ese llamado desarrollo sostenible, que yo no lo llamo un desarrollo sostenible, sino un desarrollo sustentable, donde la gente pueda utilizar los recursos que tenemos en bruto, los pueda utilizar, y que eso le queden verdaderamente unos dividendos económicos para vivir bien, para estar bien. Debemos de apuntarles a eso, alternativas productivas sostenibles que se mantengan en el tiempo tanto económicamente y que garanticen tanto la seguridad alimentaria de la gente en bienes y servicios ecosistémicos, ya sea agua, fauna, flora, y que se vea reflejado en recursos económicos para que la gente tenga un buen vivir y que le dejemos algo a los pelados que vienen atrás. A eso es que yo le apunto,